Durante los años 50 y 60 llegaron muchos inmigrantes a Chile. De hecho, en 1955 arribó un grupo de europeos, provenientes algunos de la ahora ex Yugoslavia, en un barco italiano en el cual venía un joven macedonio de 22 años, quien, arrancando de los horrores de la Segunda Guerra, llegó al puerto de Valparaíso a buscar suerte en este país. Sin saber el idioma, sin conocer a nadie y solo con algunas piezas de ropa en su poder. Durante su estadía en Santiago, tuvo la oportunidad de trabajar en diferentes lugares, lo que le permitió generar su sustento. Trabajó de lustrabotas en la Plaza de Armas, de mozo en algunos restaurantes, de repartidor en almacenes de barrio y varios más. En uno de aquellos trabajos, conoció a un señor proveniente de Bulgaria, que se lo llevó a Concepción a trabajar con él para que cuidara su casa en las afueras de la ciudad. Dentro de las amistades de ese buen hombre, conoció a muchas personas y una de ellas le ofreció trabajo en una funeraria. Allí aprendió el oficio de fabricante de urnas y gracias a eso pudo independizarse. Allá conoció a una mujer sancarlina, se enamoró y la siguió hasta esta ciudad. Se casó a los 31 años y se radicó aquí en San Carlos. Compró y arregló esta gran casa en 1962. Aquí vivió con su mujer y sus dos hijos. Con sueños y proyectos echó a andar su negocio y se inició como comerciante en el rubro de la funeraria. En este lugar conoció a sus mejores amigos, con los que formó un lazo de amistad a prueba de toda dificultad que les presentaba la vida. Ya entre todos bordean los 90 años, pero hasta el día de hoy se comunican y se preocupan los unos de los otros. Aquí también vivió muchas experiencias, buenas y malas. Soportó lo peor de la humanidad y aún así es un hombre gentil y lleno de paz interior, y quien lo conoce puede dar fe de ello. Actualmente, en esta casa trabaja un colectivo de artistas, terapeutas, profesionales y artesanos que prestan servicios a la comunidad, realizando talleres artísticos, exposiciones, atenciones sanatorias de mente y cuerpo, entre otros. Este grupo humano se denomina La Pipa Vainilla, en honor al dueño de casa, don Mile Mavrosky Mileva. Tienen además un emporio en donde ofrecen a la venta sus obras artesanales, productos agrícolas y donde se pueden encontrar hermosos recuerdos característicos de nuestra ciudad.